Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde Topiltepec, en el templo de Nuestra Señora del Dulce Nombre, en este bonito día que Dios nos regala. Quiero invitarles a todos ustedes a que nos unamos en oración. Le pidamos a Dios por las personas que están enfermas, que tienen algún problema, que no le rinde su dinero, tienen problemas en sus negocios, su trabajo. Que Dios los ayude para que pronto eso pueda arreglarse y sanarse. Comenzamos nuestra celebración pidiéndole a Dios nuestro Señor la bendición para todos ustedes. Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por este día que nos ha regalado, por toda la lluvia que nos ha mandado. Llovió muy bien ayer y antier, ¿verdad que sí? Vamos a darle gracias a Dios como hijos agradecidos a Dios. A Dios no nomás hay que pedirle, también hay que ser agradecidos por lo que nos da, que es la lluvia, que es un gran don. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy, también por el alma del señor René Miranda García, por ustedes, sus familiares y amigos. Pedimos por él. Vamos a pedirle a Dios también hoy, como todos los días lo hacemos, por una diócesis. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy por la diócesis de Campeche. Vamos a pedir por esa diócesis que es exactamente el estado de Campeche. Vamos a pedir por su obispo, que es casi mi paisano, don José Francisco González González, obispo de Campeche, que Dios lo bendiga, originario de Yagualica, Jalisco, ahí un ladito de mi pueblo, Mexicacán. Vamos a pedirle a Dios por los sacerdotes de Campeche y también vamos a pedirle a Dios
por un país donde sabemos que ven esta misa. Yo me quedo sorprendido, cada día más y más lugares ven la Santa Misa. Hoy vamos a pedir por Italia, allá donde está el Santo Padre y donde hay muchas congregaciones, donde está la base de toda la iglesia, nuestra iglesia católica. Hay muchos latinos por allá que buscan la misa también y bueno, pues les mandamos un saludo a todos ellos hasta ese lugar que es Italia, por los latinos que andan por allá, que ven la misa en español. Iniciamos nuestra misa, ya llegaron los del coro, ahí les pedimos disculpas que les gané, pero ya llegaron los del coro de Topi. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que encendiste al abad San Bernardo en el celo por tu casa e hiciste de él una lámpara que brillaba y ardía en tu iglesia, concédenos por su intercesión que, animados por este mismo espíritu, caminemos siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Rut. En tiempos de los jueces hubo hambre en el país de Judá y un hombre de Belén llamado Elimelec se fue a residir con Noemí, su esposa, y sus dos hijos en la región de Moab. Murió Elimelec y Noemí se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con dos mujeres moabitas. Una se llamaba Orpa y la otra Ruth. Vivieron ahí unos 10 años y murieron también los hijos de Noemí, Malón y Kilión. Y ella se quedó sin hijos y sin esposo. Entonces decidió abandonar los campos de Moab y regresar al país de Judá con sus dos nueras, porque oyó decir que el Señor había favorecido al pueblo y le daba buenas cosechas. Se pusieron pues en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus dos nueras: vuélvase cada una a casa de su madre.
Que el Señor tenga piedad de ustedes, como ustedes la han tenido con mis hijos y conmigo. Ellas rompieron a llorar y Orpa besó a su suegra, Noemí, y se volvió a su pueblo. Pero Ruth se quedó con su suegra. Entonces Noemí le dijo a Ruth: tu concuña se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú también con ella. Pero Ruth le respondió: no insistas en que te abandone y me vaya, porque a donde tú vayas iré yo, donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así fue como Noemí, con su nuera Ruth, la moabita, regresó de los campos de Moab y llegó a ella, a Belén, al comienzo de la cosecha de cebada. Palabra de Dios. Alabaré al Señor toda mi vida. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor, su Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sion, reina por los siglos. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿Cuántos mandamientos hay según la ley de Dios? ¿Cuántos? 10, ¿no? Eso es lo más importante de todo. Nosotros los católicos tenemos 15, 10 de la ley de Dios y 5 de la ley de la iglesia, 15 mandamientos, ¿no? Pero toda sociedad, escúchenme muy bien, toda sociedad, incluso aquí en Topiltepec, tiene que haber reglas. ¿Qué pasaría en un pueblo donde no haya reglas? Que cada quien se agarrara la tierra que quisiera, fincara como donde quiera, aventar su drenaje donde sea, poner música a deshoras de la noche. ¿Qué pasaría en un pueblo donde no hay leyes? Sería un desorden, como es ya en algunos lugares donde no hay leyes, donde están las leyes pintadas, nadie las respeta, porque quien las debe de hacer respetar, que es la autoridad civil, no las hace respetar. Un pueblo sin ley es un pueblo que está condenado al fracaso. Tiene que haber leyes, incluso en su casa de ustedes. Si no hay leyes, ¿qué se convierte en su casa de ustedes? Un desorden. Cada quien llega a la hora que quiere, come a la hora que quiere, pone música, se sale, se duerme, todo, no trabaja. ¿Qué sería de su casa de ustedes si no hay reglas? Sería un problema. Obviamente el pueblo de Israel también tenía leyes. Y según la ley, porque así le van a decir la ley a los libros del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros, miren, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son los primeros 5 libros de la Biblia, los judíos le van a llamar la ley, la Torá. Así le van a decir Torá en hebreo. Y la ley era la ley de Dios que se aplicaba al pueblo normal, común. No había ley civil, la misma ley de Dios era la ley civil. ¿Cuántas reglas creen que había que cumplir según los judíos? Según, si ustedes van a esos libros se van a aburrir porque van a ver muchas leyes. ¿Cuántas leyes creen que había allí? 613. 10 mandamientos más 613 reglas. No, pues ¿quién aguanta eso? No, sí lo aguantaba la gente, lo vivía más o menos bien y eso hacía que el pueblo viviera más o menos ordenado. No faltaba algún sinvergüenza, como hoy no falta algún sinvergüenza, pero ahí sí lo ponían al tiro. Como aquí en este pueblo, si alguien se porta mal, ¿qué hace la autoridad? ¿Lo manda a llamar o no? Le dicen, ¿qué está pasando con usted, señor? ¿Por qué anda poniendo esa música a deshoras? ¿Por qué anda haciendo esto con la casa del vecino si no es su casa de usted? Tiene que haber orden y tiene que haber una autoridad en cualquier pueblo, en cualquier casa, en cualquier familia, incluida la iglesia. Bueno, pues los judíos entonces tenían una pregunta. Ellos decían, a ver, tenemos 613 reglas. Y decían ellos, pero ¿cuál es la más importante de todas? Entonces dicen que un maestro de la ley fue con Jesús a preguntarle. ¿Ustedes creen que no sabía este maestro de la ley? Claro que sí sabía. Está como esas señoras que ya saben lo que me van a preguntar, pero quieren a fuerzas que se haga lo que ella dice. Yo tengo de esa gente mucha que luego me dice, oiga, fíjese que... Pero ya sabe la respuesta, pero como esa señora quiere oír lo que ella quiere oír, pues hace esas preguntas tontas. Pues aquí este señor, que era maestro de la ley, o sea, era una persona verdaderamente preparada en las cosas de Dios, ya sabía la respuesta,
pero va a ir con Jesús. ¿Por qué va a ir con Jesús? ¿Porque le creía? ¿Porque le iba a hacer caso? No. Casi siempre esa gente que pregunta muchas cosas no te pregunta porque te vaya a hacer caso. Te pregunta para ponerte una trampa. O a ver si es cierto que sabes, ¿no? Dicen que sabe mucho. A ver, pregúntale a ver si es cierto. Así somos de calculadores y de deshonestos, porque eso es una deshonestidad. Y entonces fueron con Jesús y le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le va a decir, el más importante de todos los mandamientos es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Yo les puedo decir que quien haga eso, quien de veras cumple el primer mandamiento de la ley de Dios, cumple todo lo demás. San Agustín tenía una frase que a mí me encanta, que es lo mismo que esto. San Agustín dijo esta frase, que es un gran santo, San Agustín de Hipona, que ojalá puedan leer su vida, que se llama Las Confesiones de San Agustín. Ahí está un libro que él escribió, que es su vida de conversión. San Agustín dijo esta frase, dijo, ama y haz lo que quieras. Una persona que ama a Dios, pues no anda de sinvergüenza, no anda hablando del prójimo, no se mete en lo que no le importa, no se roba nada, no hace daño, viene a la iglesia, confía su vida a Dios. Una persona que ama a Dios tiene que coincidir lo que dice con lo que hace. Y yo les invito a todos ustedes, mis hermanos, a que en su corazón que tienen el amor a Dios se manifieste en nuestras vidas. Escúchenme muy bien, amar a Dios no quiere decir ser tontos, ¿eh? Porque en este mundo hay mucho sinvergüenza que a ustedes, porque vienen a la iglesia, se quieren aprovechar de ustedes, ¿o no es cierto? ¿No les han dicho, eso te enseñan en la iglesia? Dile, sí, sí me enseñan y me enseñaron a que no me debo de dejar de personas sinvergüenzas y abusivas como tú. Y no me voy a dejar. A Dios lo amo con todo mi corazón. Pero Dios me dijo que fuera astuto como las ¿qué? Como las serpientes. ¿Y qué? Y sencillo como una paloma. Y si tú te quieres aprovechar de mí, yo no me voy a dejar. Aunque yo vaya a la iglesia y yo quiera mucho a mi Dios, pero tú no vienes en nombre de Dios, tú vienes en nombre del diablo, porque eres muy malo conmigo, eres muy mala, te quieres aprovechar de mí y no lo voy a hacer. Ay, pero, o sea, fíjense cómo hay gente equivocada que piensa que porque ustedes vienen a la iglesia, ustedes sí se tienen que dejar hasta que los golpeen y les roben y les... ¿Verdad que sí eso piensa esa gente? Y ellos, porque no vienen, ellos sí pueden andar robando, destruyendo, difamando, hablando, amolándole la vida a los demás. No, no se dejen, no se dejen. Ustedes amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Entréguense a Dios y muéstrenle su amor, su cariño, ¿no? Y pórtense bien con los demás. Luchemos por llevarla bien con la mayoría, saludar, ser amables, solidarios, ayudar al más necesitado. Hay que hacerlo. Pero no permitan que se aprovechen de ustedes. Nunca, nunca, nadie debe de aprovecharse de nadie. Nunca. Ni ustedes aprovecharse de otra persona. ¿Correcto? Amar a Dios es muy importante. Y cuando ustedes les digan, para eso vas a la iglesia, dile, sí, yo voy a la iglesia porque soy una gran pecadora, soy un gran pecador. Y por eso voy, porque me estoy corrigiendo y estoy viendo mis errores para ser una mejor persona. Ahí la llevo, poco a poco voy cambiando y ojalá un día tú empieces a cambiar, porque ese genio tan feo que tienes, ese carácter tan horrible, no se te va a quitar hasta que te acerques a Dios, hermano. Yo les invito a ustedes, amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, quiéranlo, búsquenlo. La persona que no encuentra a Dios en su vida es un infeliz, y lo peor de todo es que el infeliz contagia. La infelicidad es como la gripa, se pega.
Eso se pega. Si ustedes viven en una familia de infelices, pues van a terminar siendo infelices ustedes. Tengan mucho cuidado. Hay que tomar vitaminas para que no se nos pegue. ¿Cuáles son las vitaminas? Venir a misa, confiar en Dios, visitar al Santísimo Sacramento, estudiar su palabra. Esas son las vitaminas que hacen que nosotros seamos felices. Nunca se olviden del primer mandamiento y el más importante de todos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Yo quisiera que esas novias y esos novios enamorados, tontos, atarantados, de 15 años o de 20 o 25, amaran a Dios la mitad de lo que aman a su novia y novio. Qué diferente sería, ¿verdad que sí? ¿No ven cómo se quieren comer a la novia y al novio? Bola de atarantados y brutos. Yo quisiera que ese amor lo tuvieran por Dios. Híjole, qué personas tan finas tendríamos aquí, ¿no? Que le dijeran a sus hijos: ay, hijo, así como andas de novio, cómo quisiera que la mitad de ese amor lo tuvieras para Dios. Serías muy feliz. ¿O estoy diciendo disparates? Es la pura verdad. Nos enamoramos locamente de una mujer, de un hombre, y nos olvidamos del amor verdadero, el amor de Dios por nosotros. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. Oremos por todas las personas que hacen el mal, a todos los que profesan algún credo, para que viviendo nuestra vida llena de amor, se conviertan al Señor y anuncien con su vida la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Oremos por todos los que comparten noticias falsas y crean confusión en las sociedades, para que sean conscientes del mal que provocan y sean responsables del uso que hacen de la información. Roguemos al Señor. Oremos por las personas que buscan hacer el bien, pero por las preocupaciones cotidianas dejan para otro día esta buena intención, para que Dios les dé su gracia para poner en manos a la obra. Roguemos al Señor. Oremos por todos nosotros, miembros de la Iglesia Católica, para que sepamos escuchar las necesidades de nuestros hermanos y nos comprometamos en la búsqueda de las soluciones. Roguemos al Señor. Quiero pedirle a Dios por todos los que están muy enamorados de su esposa, de su novia, de su esposo, de su novio, para que le dejen un poquito de amor a Dios y lo conozcan y lo amen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Thank you.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacramento de unidad y de paz al conmemorar a San Bernardo Abad, que brilló por su palabra y sus obras y promovió con firmeza la concordia y el orden en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, proclamando sin cesar, diciendo: Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio
y consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Salvador, y con todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, San Bernardino, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un signo de paz. Él es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Dale, Señor, el eterno descanso. Que descanse en paz. Que por tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido. Oremos. Que esta comunión que hemos recibido, Señor, en la celebración de San Bernardo, produzca su fruto en nosotros para que, movidos por su ejemplo e instruidos por sus enseñanzas, nos encienda en el amor de tu Verbo encarnado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pues muchas gracias a todas las personas que nos siguen a través de YouTube, de María Visión o de Facebook. Que Dios les bendiga mucho en sus hogares. No dejen de ver el Café Católico, el curso de lecciones bíblicas, el curso bíblico, los viajes, peregrinando. Todo esto que tenemos para todos ustedes es de verdad con mucho cariño para que crezcan mucho, mucho en su fe. A veces nosotros quisiéramos aprender rápido todo, pero no se puede aprender rápido. Esto tiene que ser poco a poco, poco a poco. Y pues mi canal, que es 100% católico, tiene esa finalidad, ayudarles a que conozcan más y amen más su fe católica. Pues muchas gracias a ellos y a ustedes también. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan muy buenos días.